Buenas noches. Hemos comenzado a mencionar las relaciones apasionantes entre ciencia y arte. Es imposible entender el mundo sin la confluencia entre las ciencias y las artes. Quien entiende el mundo únicamente en términos de ciencia, no entiende el mundo. Quien explica el mundo únicamente en términos de ciencia, no explica el mundo. Por ejemplo, en términos económicos, o en términos políticos, o en términos físicos, o biológicos, y así sucesivamente. No solamente es necesaria una puesta en común entre ciencias y disciplinas, es importante, sino además entre ciencias, disciplinas y las artes en general. Entonces, podemos decir que lo que hacemos sobre el mundo, sobre los demás, los amigos, los vecinos, las sociedades, los pueblos, las culturas, las economías, los ecosistemas y demás, es finalmente un encuentro en el que decimos y explicamos, comprendemos el mundo y la naturaleza en términos de múltiples lenguajes. Óyeme esto, es apasionante. La historia de la especie humana, la historia de tu vida y la mía, ha transcurrido muy ampliamente en el Paleolítico, por lo menos en un 95 o 98%. La historia de la especie humana, la historia tuya y mía, ha transcurrido apenas aproximadamente un 3% desde el Neolítico hasta el día de hoy. En el Paleolítico, tu historia y la mía, la historia de la especie humana, fue la historia de un tipo de lenguaje muy importante, el lenguaje de las artes. El tam-tam de los tambores, el sonido de las flautas, las decoraciones en las casas, a los hombres, a las mujeres, las pinturas en las cuevas, por ejemplo, de Altamira, de Lascaux y así sucesivamente. El problema es que no quedan muchos registros de ese lenguaje de las artes. La primera forma como tú y yo explicamos nuestra vida, la naturaleza y el mundo, fue ampliamente en términos de el lenguaje de artes distintas. Sin embargo, sucede el tránsito del Paleolítico al Neolítico. Uno, la introducción de la agricultura, la conformación de las grandes ciudades, y más, un poco más adelante, nace Occidente. Y entonces nos hicieron creer, específicamente a partir de la Grecia antigua, que lo más importante en tu vida y en la mía, en la vida de los seres humanos, etc., era la razón. Y con la razón, el logos, ¿cierto?, se produce una simetría muy fuerte, porque entonces empezamos a explicar el mundo en términos de ciencia y las artes pasan a un lugar secundario. Platón y Aristóteles desprecian a las artes. Va a tardar mucho tiempo, ¿cierto?, en la Edad Media, e incluso en el Renacimiento, los artistas no eran bien vistos, ¿cierto? Va a pasar mucho tiempo para que las artes encuentren la literatura, la poesía, la música, la arquitectura, y así sucesivamente, encuentren un espacio propio en el seno de la sociedad, uno y dos, en la ecología de los conocimientos. Ese espacio va a comenzar a partir de el Cinquecento, de los años 1500, crecientemente hasta el día de hoy. Y entonces el mundo empieza a ser dicho no solamente en términos de razón, que es importante, sino además en términos de sentimiento, de sensación, de emociones o de pasiones. La estética es el ámbito, sugiero, que puede integrar el diálogo, la simetría, el acuerdo entre razón y cuerpo, entre ciencias y artes. De suerte que podemos entender que los fenómenos se pueden explicar de múltiples maneras, y la capacidad de un pueblo, de una sociedad, de un grupo o de un individuo, según el caso, consiste en la capacidad de entender los lenguajes de un plano y traducirlos sin que se pierdan los contenidos en otros lenguajes. Por ejemplo, el lenguaje pictórico,
en el lenguaje de la música, en el lenguaje de las matemáticas, en el lenguaje de la genética y así sucesivamente. Mi, quien quiera que diga yo, comprensión de la naturaleza, de la sociedad o del mundo es tanto mejor cuanto mayor capacidad de aprendizaje y de diálogo entre unos y otros lenguajes pueda tener. Esto entonces pone abiertamente sobre la mesa el tema de, dicho genéricamente, la importancia de la inter, la trans o la multidisciplinariedad, primera manera de decirlo, o segunda manera de el estudio de fenómenos, dinámicas, sistemas o comportamientos complejos. Dos maneras distintas para el caso, asumamos que son equivalentes. Cuando un economista, o un físico, o un matemático, obviamente, explica el mundo, está explicando el mundo en términos de un lenguaje. La sensibilidad de un pueblo, de una nación, de una época, y la inteligencia de una época, de una nación o de un pueblo, consisten en la puesta en común entre dos dimensiones que clásicamente estuvieron diferenciadas e incluso contrapuestas: las artes y las ciencias. Y lo que permite integrarlas, lo que permite unificarlas, es la dimensión de la estética. En el próximo capítulo le abriremos un capítulo específico a la dimensión de la estética, sobre el cual no nos hemos ocupado en nuestros programas de ciencia con el equipo Desde Abajo, Le Monde Diplomatique. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches.